La Escuela de Artes y Oficios cerró su ciclo 2022 a través de un acto de entrega de certificados y una muestra final de trabajos. Autoridades docentes y estudiantes compartieron sus testimonios en torno a la variada y diversa oferta de cursos y capacitaciones. Este ha sido un año muy intenso después de la pandemia que nos ha tocado. La verdad que nos hemos preparado muchísimo para poder desarrollar todas nuestras actividades en presencialidad y quedar con solamente algunos cursos virtuales. Este año estamos sellando con 6.000 alumnos. Dentro de esa cantidad de alumnos que hemos podido atender, tanto aquí en la sede del Sanjón como en el interior, en muchos lugares donde hemos trabajado, hemos llegado a tener más de 1.000 becarios. Y eso ha sido posible porque este año hemos empezado a ejecutar un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias de fortalecimiento de escuelas de oficio en las universidades, con lo cual hemos podido dictar cursos gratuitos, pero también hemos podido incorporar insumos, equipamientos. Entonces la escuela ya no es solamente la Escuela de Artes y Oficios, sino nos hemos transformado en una escuela de formación técnico-profesional. Me he inscrito en realidad para hacer cosas para mí y quizás más adelante pueda salir, tener una salida laboral, pero más que nada por curiosidad mía y para hacer las cosas por mí misma. Lo primero que voy a hacer es el cielo raso de la casa de mi mamá, que es por eso en realidad lo que he entrado. Después tengo planeado un mueble, ropero para mí, y de ahí veremos qué más. Bueno, en este curso en principio hemos hecho un pantallazo de todo lo básico que es corte y confección, toma de medidas, y hemos estimulado la creatividad a través del desarrollo de un collage en el cual nos hemos inspirado en la flora y fauna santiagueña. Han descubierto un nuevo mundo de la creatividad, han encontrado alrededor de su realidad dónde inspirarse, ya sea en las texturas, en los colores, en la combinación de la naturaleza y sobre todo concientizándose sobre el medio ambiente y el impacto que tiene el uso de la indumentaria en el mundo actual. Por lo tanto, hemos reciclado prendas y hemos reutilizado textiles y hemos aprendido sobre teñidos con tintes naturales. Es un placer porque es más lo que uno aprende que lo que enseña, así que es un feedback hermoso. Lo que estamos proponiendo, todavía no está desarrollado del todo, pero vamos preparándolo, el manejo de drones, entender un poquito la legislación que hay a la vuelta de los drones. Acá en esta misma mesa tenemos también impresoras 3D, que también es la idea trabajar con impresión 3D, tanto lo que es el modelado y lo que es específicamente entender un poquito la herramienta, lo que es el sistema de destrucción. Y acá está un poquito vinculado porque hemos puesto unos ejemplos, unas piezas que están impresas en la impresora 3D, que son repuestos, por ejemplo, de algunos de estos equipos de estos drones. El curso está destinado más que nada a chicos que tienen un aprendizaje desde cero, como chicos que tienen ya un cierto aprendizaje. Hacemos instalaciones de motores, de bombas, de agua, tableros también. Hacemos fotocélulas para iluminación y lo que es la parte de instalaciones domiciliarias. Una experiencia muy gratificante, la verdad. Muy gratificante porque se cuenta con muchas herramientas para poder, sobre todo, instruirlos e instruirlos bien y sobre todo la calidad de los chicos. La calidad humana es muy importante. En conferencia de prensa se invitó a la comunidad a participar del festival Ellas Crean Luz, una actividad con fines benéficos y solidarios. Esperamos, por supuesto, la colaboración de toda la comunidad universitaria y de toda la comunidad santiagueña para que nuestros niños de los merenderos tengan su pancito de Navidad. Los esperamos entonces en el barrio Ejército Argentino, calle 2 de Abril, entre Nicolás Repeto y 2 de Septiembre, ahí en el barrio Ejército Argentino, junto a los integrantes de MAMA, un colectivo de sueños, organización que tiene un convenio con la Universidad Nacional y que viene hoy a presentarnos una actividad que por supuesto nosotros acompañamos. El festival que estamos realizando, que van a ser los días 17, 18 y 19, Ellas Crean Luz, y para eso le pedimos la colaboración, porque con todo lo donado vamos a queremos comprar y queremos llegar a los niños, que es una emoción muy grande el hecho de ver sus caritas y de poder llegar de esa manera en este cierre de año.